Luciana Musale, la vamos a recibir con un aplauso. Diseñadora de interiores que se dedica a la restauración de muebles. Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. No, un placer enorme recibirte. ¿Cómo es esto de restaurar muebles? Te traen un mueble viejito, arruinado y le volvemos a dar vida. Exactamente. En realidad no es restauración, sino es reciclado de muebles. Ah, claro. Perfecto. Hay dos diferencias que muchas veces se confunden porque el restaurador en realidad se encarga de conservar la pieza en su originalidad. De mantener la pieza azul. Perfecto. En cambio, el reciclado es transformar algo en otra cosa. Exactamente. Mira, es renovarlo a través de diferentes técnicas como la pintura, la pátina, el decapado, el lavado de madera. Y transformar ese mueble en un objeto totalmente nuevo para poder volver a utilizarlo. Piecitas que te sirven de este, piecitas de aquello y un nuevo objeto. Y a la vez también, en realidad, lo que más llega es un mueble en sí, por decirte. Llega este sillón y la persona dice, quiero cambiarle el aspecto, y lo que hacemos por ahí es cambiar el color de la madera a través del lavado o a través de la pintura, cambiar el retapizado. Entonces te queda un objeto totalmente distinto. ¿Y qué fue lo más loco que te pidieron cambiar? Por ejemplo, no sé, quiero que este mueble lo transformes en una cama, no sé, algo así raro. Sí. Hay muchas veces que me piden eso, de transformar, de cambiar una tapa, de achicar una mesa, de, no sé, una mesa por ahí gigante, hacerla un poquitito más chiquitita para otro uso, o cortarle las patas para hacerla, transformarla en ratona. Claro. Para eso yo trabajo también con un equipo que tengo. Yo trabajo con carpinteros, con herreros, porque hay trabajos obviamente que yo no puedo hacerlos, entonces los derivo y después termino el trabajo yo final en el taller. Bueno, hoy en el marco, en el contexto del Día de la Tierra, nos parecía copado traerte y que nos cuentes un poquito de este laburo, porque está bueno de darle una segunda oportunidad, ¿no? A estos objetos. Totalmente. Y que no terminen en la basura. Sí. Y bajar un poco quizás el impacto que tiene este consumo de comprar todo el tiempo cosas nuevas. Aparte, quizás, carísimo, tal cual. Sí. Qué sé yo, se utiliza mucha madera en la producción de estos muebles. Entonces, por ahí volver a darle una chance a algo que realmente puede volver a servir. Sí, la verdad que sí, es una oportunidad re linda que siempre incito a la gente e invito a que reciclen. Claro. Porque realmente es un cambio muy importante el que se hace. Sí. Simplemente con un toque de pintura o un toque de quitar ese lustre oscuro que por ahí tenían los muebles antiguos, que venían con diferentes maderas combinadas, que cuando uno retira ese lustre aparece esa combinación de madera. Aparece la madera. Aparece a la vista el potencial real del mueble. Claro. Estaba tapado atrás de ese lustre oscuro. Mira, no está bueno por ahí hacer autorreferencia en la tele, pero yo también soy diseñadora de interiores, pero no lo ejerzo. Me gusta por ahí el tema también del diseño. Y hay un tip que está muy bueno sobre, por ejemplo, los canastos de la verdulería, donde están las verduras. Sí. Con eso no se dan una idea de la cantidad de cosas que pueden hacer. Estantes, cosas, muebles, mesas. Totalmente. Yo, por ejemplo, tengo donde guardo las gaseosas y las verduras restaurado con eso. Y lo haces en casa y terminan siendo actividades muy divertidas para hacer con los chicos. Sí, totalmente. Todo eso. Totalmente. El trabajo que yo hago por ahí es un poco más complejo. Por ahí la gente cree que es solamente, dale una pinturita, dale una lijadita. Barnizámelo. Y en realidad tiene todo un proceso desde que llega al taller. ¿Y cómo es ese proceso? Mira, normalmente a mí cuando me contactan a través de mis redes o me escriben algún mensajito y me dicen, mira, Lu, tengo esto para reciclar, ¿qué podemos hacerle? Entonces, en base a eso, si ya la persona tiene una idea de lo que quiere hacer, avanzamos. Pero si no, yo lo que hago es hacer un pequeño asesoramiento, les pregunto en dónde va a estar ese mueble. Les doy algunas ideas, algunas propuestas y una fecha de llegada al taller y una fecha de entrega. Entonces el mueble llega y dependiendo de lo que le vayamos a hacer empieza ese proceso de reciclado, que en realidad es día a día. O sea, no es que de un día para el otro yo lo puedo trabajar. Digamos, me lleva de 10 a 15 días reciclar un mueble. Y hay gente que también viene con quizás algunas donaciones por decirte, mira, la verdad que esta mesita de luz no me sirve más, no tengo dónde ubicarla en mi casa. Sí. ¿A alguna persona le puede servir? Sí, hay mucha gente que me llama justamente para eso o para saber eso si yo compro muebles para poder reciclarlos. Totalmente. Pero justamente es eso, ¿no? Es todo un proceso que se lleva a cabo para que el mueble perdure en el tiempo. Claro. ¿Sí? Porque si yo no respeto los pasos que hay que seguir, en el tiempo ese mueble se va a deteriorar, se va a saltar la pintura. Claro, no es como va a resistir. Que entras a la casa de alguna persona que te contrata y empezás a ver que de lo que esa persona piensa que no puede usar,
le das un fin recontra importante. Todo tiene un exactamente, claro, todo tiene un uso, todo. Un reuso. Como te decía, hay veces que hay como transformaciones muy importantes en donde aparece una biblioteca y de repente le sacamos los estantes y lo transformamos y lo colocamos, en vez de cumplir la función de biblioteca, cumple otra función en la cocina de guardado. Buenísimo. Entonces, ¿Es muy caro? Dependiendo del trabajo, en realidad el trabajo más caro, por así decirlo, es el tema del lavado de madera por el trabajo y el proceso que lleva. Si ustedes imaginen que es retirar el lustre de un mueble que por ahí tiene mucha talla, mucho dibujo, y es como volver a tallar esa florcita. Claro, aparece, porque vos tenés que retirar todo el tinte que tiene adentro. Entonces yo me manejo con muchas herramientas y técnicas que puedo llegar a ese objetivo, digamos. ¿Y cuál es la tendencia actual o lo que más te piden? Mira, lo que más piden ahora es aclarar justamente los muebles. Ya sea muebles antiguos que vienen con estos tintes oscuros. Es más moderno, ¿no? Se está usando más clarito. Claro, la madera natural. Sí. Lo más natural posible, mira, que se vea la veta de la madera. Para eso trabajo con unas terminaciones. O sea, la protección que le doy es al agua. Entonces, no altera el color. Porque si sacamos todo el lustre y volvemos a colocar un barniz con color, volvemos casi prácticamente a la misma pieza. Claro. Y después está toda la tendencia de estos muebles. No sé si se acuerdan, en la época del 2010 más o menos, que estaban los muebles Wenge, los muebles oscuros, negros, de líneas rectas, con acabados brillantes. Sí. Bueno, toda una camada súper importante me está llegando de eso. O sea que la mueblería también tiene moda. Sí. Claro, mira. Temporada. Ya no los quieren ver más porque son súper oscuros, realmente apagan mucho los ambientes. Sí, eso es verdad. Y bueno, la idea es iluminarlos. Me parece que ahora con el tema del aislamiento y estar en casa, las personas han tomado más conciencia de lo que tienen adentro de la casa, por eso por ahí han llegado a hacer más cosas. Del otro lado, a lo mejor hay alguien que está en su casa, aislado, con la familia, y tienen muebles y necesitan tips para hacerlos ellos. Exacto. De la base, ¿qué les podrías dar? Mira, me ha pasado que en la cuarentena me llamaron un montón de clientas o personas conocidas que se pusieron a reciclar justamente lo que vos decís. Y se mandaban unos pepes porque en realidad, claro, che, Lu, pinté esto es que y me quedó... tutorial. Equivoco. Claro, equivoco, totalmente. Porque hay que saber qué pintura es compatible con tal madera. Claro. Por eso les digo que no es... no es tan sencillo, ponerse y hacer, claro, porque pintaban y luego era blanco y se me puso todo amarillo el mueble. Bueno, ahí pasó que no pusiste el imprimante que tenías que colocar, por los taninos salieron. Bueno, hay un montón de cosas que, bueno, que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Claramente. Cada mueble es un mundo, cada mueble tiene su dificultad. ¿La base para transformar algo, cuál sería? La base sería lijar, siempre lijar, ¿sí? Colocar imprimación, que es un producto que lo que me hace es generar una capa justamente que neutraliza la superficie y me permite a mí después tener una mejor adherencia al producto, cualquier pintura que vaya a utilizar. Entonces yo me aseguro de que la pintura no se va a saltar. Claro. Y aparte bloquea olores, bloquea manchas. Entonces yo ya con eso, ya teniendo la base de imprimación, que sean dos manos más o menos, después yo puedo aplicar la pintura, que normalmente yo trabajo esmaltes al agua, ¿sí? Trabajo con esmaltes al agua, pinto, hago dos, tres manos, y después si quiero hago una pátina, un decapé o lo que yo quiera... transformar, pero básicamente siempre la base tienen que lijar y después imprimar y luego pintar. Lu, el trabajo más desafiante con el que te encontraste que dijiste, ay, no sé si esto lo voy a poder lograr. En realidad fue, no es que todos los trabajos tienen su dificultad, pero sobre todo me llegó una cómoda provenzal, que es una cómoda de un estilo que tiene mucho dibujo, mucha talla, mucha florcita, sí, qué bonitos, claro, esos muebles. Son espectaculares. Claro, sí, probablemente vengan de generación en generación, viste, que lo heredás de la abuela. Totalmente. Y bueno, tenía que lavarlo, así que tuve que comprarme un par de herramientas, un mini torno, algunas cositas como para poder limpiarlo y que quedara bien. Así que estuve un tiempo bastante largo trabajando en ese mueble, pero quedó espectacular. Mensaje para la audiencia. Todo tiene un nuevo uso. Sí, no tiren. Todo puede volver a cobrar vida, ¿no? Claro. Es así. Exactamente. Y si pensás que lo vas a tirar, se pueden poner en contacto con Lu. Claro. Y eso le puede donarlo. Claro, le puede servir a alguien hoy en día que todo Totalmente. Se necesita. Totalmente. Sí, 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 está buenísimo. Sí. Mira, Sin Pantalla tienen la página de Luciana Musale. Ella es recicladora de muebles, diseñadora de interiores. La pueden seguir. Maderata, sí, con doble T muebles. La pueden buscar, se contactan con ella. Porque todo tiene una segunda oportunidad en esta vida. Al igual que los objetos de nuestra casa. Gracias, Lu. La verdad que es muy interesante tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por hacer conocer... ¿Al novio no lo reparás?
No, eso no tiene reparación. ¿Puedo decir quién es el novio en vivo? Porque, claro, es un personaje conocido de este programa. Muy conocido. Obvio. ¿Quién es? Dennis. Ay, acá todo de gimnasia. Todo queda en familia, en Mejor de Mañana. Por supuesto, mira. Muchas mujeres la deben estar envidiando porque los mensajes que llegan cuando viene Dennis al programa son puros piropos. Bueno, ahora va a ser al revés. Ahora va a ser al revés.